Es el primer paquete de cuentas públicas, recordemos que es el primer semestre de 2013 y sobre la base de ese trabajo te puedo comentar que al seno de la comisión se declaró permanente, se estuvo trabajando en la revisión constantemente y se determinó en los dictámenes hacer mención para una marcada observación en el tema de los prediales. En los 10 viene una situación que se presenta donde el cobro, mejor dicho, el no cobro de las multas y de los recargos de los prediales originó un pliego de observaciones resarcitorio. Por consiguiente, en este primer bloque de cuentas, los 10 municipios, lo que son Mazatlán, El Rosario, Escuinapa, Concordia, San Ignacio, Cozalá, Elota, Badiraguato, Salvador Alvarado y Navolato, cuentan con esa observación y con esa recomendación que se pone en el dictamen. En esta primera etapa te puedo comentar que las 10 cuentas vienen con un dictamen aprobatorio. Sin embargo, se hacen los señalamientos correspondientes en cada uno de los municipios, donde te puedo decir que las irregularidades recurrentes que encontramos del primer semestre tienen que ver con, obviamente, el incumplimiento en el cobro de multas y recargos en la recaudación del impuesto predial. Problemas de control interno, deficiencias en los sistemas de control, presupuesto basado en resultados, hay una ausencia en la aplicación de los ayuntamientos, el tema de la armonización contable, en 7 de ellos hay problemas, no se están adecuando a lo que ya viene establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 6 de los 10 municipios tienen pasivos contraídos sin fuentes de pago, pero en este caso esos pasivos agraciadamente no son lo suficientemente fuertes como para poder suspenderlos. Habría que estar a la espera de qué es lo que puede pasar en el segundo semestre, a ver cómo se comportaron estos pasivos. ¿Observaciones graves, Gómez? Observaciones graves, esta es una observación grave, el tema de los pasivos sin fuente de pago. Realmente observaciones graves así para suspender una cuenta no la hubo, pero sí hay 2 municipios en los cuales se exhorta a un mejor manejo de la administración pública, dado que se encontraron situaciones de algunos préstamos a funcionarios y algunos cobros emitidos que no se devolvieron y que, dicho sea de paso, desgraciadamente no eran cantidades mayores, pero sí se les levantó un pliego de observaciones que, independientemente de la aprobación en el pleno, es un proceso jurídico que seguiría, ¿no? Que terminando ya sea en la penalización del mismo o bien en la solventación de ese recurso económico. ¿Cuánto sería y de cuándo es el monto? Bueno, pues eso ya estaríamos más en posibilidades al término de... Pero están dentro de estos días. Están dentro de estos días. ¿Qué municipios son estos dos? El Rosario. El Rosario es uno de ellos. Y el otro que viene por ahí es San Ignacio. Oiga, en este sentido, lo del cobro de predial regularmente es un acuerdo de cabildo, incluso se indica que es un incentivo, una forma de ayudar pues a las personas, a las colonias populares, a quienes quieran ponerse corriente. O sea, ¿cuál es el argumento? Fíjate que lo que dice Damaris tiene mucha congruencia y fue algo que analizamos al seno de la comisión, porque sí es muy importante señalar que, a pesar de que las multas y recargos que se condonaron para generar mejores ingresos a través de programas de recaudación que cada uno de los municipios hizo, pues no le puede soslayar al municipio la oportunidad que están con ello recaudando prediales en gran medida. Y te pongo un ejemplo de estos primeros 10 municipios. Ahí viene marcado un programa que fue por ahí el de punto final
de Mazatlán, donde se recaudaron cerca de 70 millones, si mal no me equivoco, en todo el año. Sin embargo, en multas y recargos quitadas, andaba por el orden de los 7 millones. Entonces, se ponderó esta situación y se valoró la situación de que es más el beneficio que recibe la propia ciudadanía de cada uno de los cabildos que así lo, de cada uno de los municipios que así lo hicieron, a estar buscando nosotros tratar de suspender la cuenta por ese motivo. Por este motivo. Y te comento esto, ¿por qué? Porque ahora a raíz de eso, ya había aprobado un decreto ahora en diciembre, perdón, ya se aprobó un decreto donde ahora sí los ayuntamientos van a poder hacer uso de su facultad para que en el marco jurídico pertinente y de acuerdo al acuerdo tengan dos periodos de descuentos y multas y recargos.